Ingreso Solidario actualmente es uno de los programas del gobierno más sonados en el país, pues se creó mientras Colombia empezaba a conocer a su enemigo silencioso, el coronavirus. En momentos en que la economía efectivamente vivió unos efectos del COVID-19. Ingreso Solidario está diseñado para esos hogares que antes nunca, jamás, habían recibido una transferencia de Familias en Acción, o de Colombia Mayor, o de Jóvenes en Acción, o de Devolución del IVA, pero que ahorita lo necesita. Y según el balance reportado por el Departamento Nacional de Planeación, son 2 millones las familias que ya recibieron los dos giros realizados hasta el momento. Y en total son 2.500.000 los hogares que han recibido al menos un giro de esta ayuda económica, lo cual representa un 80% de la meta trazada. Pero nos falta un 20%. Para hacerlo, la toma de municipios, ese tercer ciclo, llegará a 178 municipios, de la mano de las alcaldías, de manera muy coordinada con 5 entidades: Movi, Banca Mía, Banco Agrario, Banco Caja Social y Bancolombia, para poder de manera presencial entregarle ese subsidio. En esta toma de municipios, el DNP anunció cómo será la distribución de las entidades financieras. Bancolombia, en 51 municipios, atenderá a 160.000 beneficiarios. Banca Mía, en 95 municipios, con 123.000 familias. Banco Caja Social, en 22 municipios, entregará a 51.000 beneficiarios. Y Movi, en 10 municipios, abarcará a 18.000 hogares. Sabemos que debemos doblegar esfuerzos. Por eso que estamos y planeamos esta estrategia para poder llegar a esos hogares que están esperando y que lo necesitan. La entidad resalta la importancia de consultar la página web www.ingresosolidario.dnp.gov.co, pues allí los beneficiarios sabrán cuál banco tiene el dinero correspondiente a su hogar.